Buenas tardes, ¿cómo están docentes? Bienvenidos hoy a nuestra segunda capacitación del ABP, el aprendizaje basado en proyectos. Eh, vamos a seguir con nuestra dinámica del día de ayer. Para las personas que no pudieron participar, eh, la dinámica es bastante sencilla. Eh, eh, está a carga, eh, la capacitación está a cargo de Raúl Febles, él es pedagogo. pedagogo. Y bueno, vamos a estar hasta las 4 de la tarde, ¿no? Dialogando con él, y nos va a estar dando algunas explicaciones, ¿no? Eh, por favor, sus preguntas al chat y las iremos contestando, ¿no? Conforme se vayan dando. Eh, vamos a hacer a las cuatro un breve, un breve receso de cinco minutos y posteriormente regresamos para poder atenderlos en las consultas que consideren oportunas. Listo, Raúl, muy buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes Rocío, buenas tardes maestros. Es un gusto de verdad estar acá hoy con ustedes para seguir compartiendo sobre aprendizaje basado en proyectos. El día de hoy vamos a profundizar en un aspecto adicional que ya habíamos planteado, que ya habíamos previsto en, la, en el inicio de este taller que va a durar hasta el día viernes que va a durar hasta el día viernes y que está previsto desarrollarse en el horario de 3 a 5 de la tarde. El día de hoy vamos a seguir la misma metodología que desarrollamos ayer. Eh, para los que no estuvieron ayer, pues les comento un poquito, nos ponemos un poquito al tanto de lo que pasó. El día de ayer comenzamos haciendo un, haciendo un rápido check-out de todos nuestros saberes, un rápido reconocimiento de todos nuestros saberes respecto al flip learning, perdón, al aprendizaje basado en proyectos. Ya estoy quemando canchita ya. Y luego de ese levantamiento rápido de saberes previos, nos fuimos al Google Classroom. Les compartimos pantalla a los profesores, abrimos nuestro Classroom, abrimos el Classroom. Y en el Classroom les compartíamos a los profesores un enlace para poder ingresar, para que puedan ingresar a nuestra clase de Google Classroom, de este grupo de aprendizaje basado en proyectos. Y en esta clase, que ahora les voy a compartir el link por acá, por el chat, en esta clase, habíamos agregado a todas las personas que, que habían participado. Fíjense, hay cuarenta participantes aquí. O sea, 140 alumnos en el claro veamos aquí. Pegamos el acceso. ¿Sí? Y. Ahí está el acceso al Classroom para que puedan ingresar y luego. Y, y entonces, eh, a, a continuación de re, haber revisado los trabajos y los materiales que estaban previstos acá, pues les habíamos alcanzado a los profesores estos dos temas. El tema número cero, que era una revisión teórica, donde les compartíamos un chat, que en este momento solamente dos personas han participado en el chat. Les compartíamos además tres actividades de reflexión teórica una, esta de acá, el Cajut, ¿ok? Un Cajut para que lo pudieran repasar, revisar la parte del contenido. Era una actividad de, de menor nivel cognitivo. Luego, había una segunda actividad de nivel un poquito más elevado que se le pedía a los participantes que escogieran una de las actividades, revisaran la actividad, miraran este video de Juan José Vergara, que es el autor de este libro, Aprendo Porque Quiero, publicado por Ediciones SCM y luego elaboraran una prueba escrita que permitiera a alguien que de repente viera el video comprender un poco sobre el ABP. Esta es una actividad de dificultad media y luego habíamos agregado una actividad adicional de actividad de, de, de preguntas de alto nivel. Esta sí es una pregunta muy difícil porque incluía varias cosas: el conocimiento teórico del ABP pero también el aprendizaje de una estrategia de organización visual que se llama pensamiento hexagonal. Y estas tres actividades nos iban a permitir, no eran obligatorias, pero nos iban a permitir refrescar un poco los conocimientos relacionados con el tema. También habíamos compartido que en la parte de abajo se encontraba una bibliografía que ustedes podían revisar y en esa bibliografía estaban la selección de lecturas con unas, unos 17 artículos de cada una de estas ideas, de cada una de, las, de los contenidos que ustedes necesitaban dominar para elaborar este, para dominar los contenidos del ABP. La profesora Gabriela Pachas nos está preguntando en el chat si las actividades están pensadas para el nivel inicial. Y yo le, le, le respondo que las actividades que hemos puesto en el classroom, en este classroom acá, son actividades que están dirigidas para los maestros. Los maestros son adultos. Los adultos no necesitan separación entre, bueno, como eres de inicial, te voy a hacer una actividad más sencilla. No, esto es para maestros, ¿ok? Para dominar la teoría del de aprendizaje basado en proyectos. Y junto con esa idea de la teoría, pues entonces nos dimos a la tarea, una vez que hicimos esta revisión teórica, nos dimos a la tarea. De proponerles, a los maestros, de proponerles a los maestros una actividad práctica para que de en forma sincrónica ustedes pudieran trabajar, pudieran interactuar creando su propio proyecto. Ese era mi meta, que ustedes pudieran ingresar a esta actividad en Classkick, que es una herramienta digital para trabajo cooperativo y que cada uno de ustedes pudiera de forma independiente pudiera comenzar a hacer su trabajo planificando el proyecto. En ese día, la mayoría de ustedes elaboró su diseño de proyecto. Aquí vamos a abrir, por ejemplo, el proyecto del profesor Andrés García. ¿okay? Y claro, el profesor Andrés lo va a precisar su proyecto en función de su nivel y de su área. ¿no? Bien. Entonces, acá tenemos el diseño de este proyecto que se llama Nos Cuidamos en la Pandemia. Y la idea de utilizar esta herramienta era que la herramienta te permitía levantar tu manito en color amarillo para que otros compañeros te ayuden y levantar la mano en verde para que el profesor revise. ¿Ok? Yo lo que voy a hacer ahora es, siguiendo la metodología de la enseñanza virtual, yo lo que voy a hacer es que les voy a explicar un contenido, ¿ok? Pero un sentido muy breve, muy rápido, muy, eh, muy contextualizado, para que ustedes en la siguiente diapositiva, la número dos, aquí donde dice Expected Learning, ustedes completen este cuadro. Porque algunos habían empezado, como miren, el profesor Andrés, habían comenzado a hacer su cuadro proponiendo, ¿no? el aprendizaje esperado y él decía el aprendizaje esperado es que los alumnos escriban una ficha de prevención construyendo un texto expositivo y realizando un seminario no bueno ahí en expected learning vamos a colocar uno de los elementos vitales los más importantes del abp y ese concepto se conoce como la pregunta o desafío les hago recordar que esa pregunta o desafío en la selección de lecturas que he puesto en el classroom hay un artículo que explica cómo se construye paso a paso, ¿ok? Sin embargo, como no sé si van a poder tener el tiempo de revisar ahora la lectura, mejor estamos en tiempo real, mejor estamos interactuando, vamos a enfocarnos en ella. Este eh, este elemento en el que nos vamos a detener se llama en inglés se le conoce como challenging problem or question. O en español, esa pregunta, ese problema, ese reto que le vamos a poner al alumno para que pueda trabajar el proyecto. ¿Ok? Ese challenging, ese challenging problem, esa pregunta, ese reto, ese desafío, tiene que cumplir con una característica. Aquí en inglés, acá en español. El proyecto tiene que estar enmarcado en un problema significativo a resolver. O sea, no solamente el problema, o sea, no solamente tiene que, tenemos que enfocarnos en que el problema tiene que ver con el contexto. Porque, por ejemplo, si ustedes hacen un proyecto sobre la nutrición, eso es significativo para los alumnos. ¿Ok? Si hacen un proyecto sobre el COVID, eso es significativo para los alumnos. Ayer también vi proyectos sobre la familia, los valores, el lenguaje inclusivo. Efectivamente, el contexto es importante. Si ustedes hacen un proyecto de un elemento, de un contexto más cercano a la realidad de los alumnos, ya estamos haciendo que ese proyecto sea significativo. Pero, ¿dónde está el kit acá? ¿Dónde está el cambio? ¿Dónde está el ajuste? El ajuste estriba en que el, ese problema significativo tiene que incluir una llamada a la acción. Esa llamada a la acción se conoce en la teoría del marketing como CTA o, en otras palabras, Call to Action. Y esto es una de las características que los proyectos han asumido como un reto a incorporar en la dinámica del aprendizaje. No se trata, maestros, de que los proyectos sean multidisciplinares. Pero Raúl, es que siempre me han dicho que un proyecto tiene que ser multi o transdisciplinar. Sí es verdad. Es verdad. No es que no es que dejen de serlo. ¿No? No es que dejen de serlo. Pero Raúl, me han dicho a mí me han dicho que un proyecto además tiene que estar, eh, tiene que garantizar la colaboración entre los alumnos. Sí, es verdad. Oye, pero también me han dicho que un proyecto tiene que garantizar un proceso de evaluación formativa. Sí, es verdad. Pero una dimensión importantísima, vital de un proyecto en el siglo XXI, es que el proyecto esté enmarcado en un problema significativo que los alumnos tienen que resolver, tienen que hacer algo. Por eso se llama call to action. Tienes que hacer algo en el proyecto. Y ese hacer algo es no solamente para conocer el contexto, para entender el contexto, sino para hacer algo que transforme ese contexto. Los alumnos están empoderándose en el sentido... De que el aprendizaje tiene que servir no solamente para conocer, no solamente para comprender el mundo en el que viven, sino para transformarlo. En el marketing, eso se llama call to action, llamada a la acción. Así que ahorita yo les pido que todos vayan a su ClassKick, que todos vayan a esa herramienta que hemos estado usando ayer, ¿ok? Que todos vayan al ClassKick. Ya les he, part... que les he compartido en el enlace eh, para que ingresen, se los he compartido en el chat, lo vuelvo a compartir. Ahí Mar... María Salazar nos está compartiendo el enlace del Classroom, el Classroom. Ahí en el Classroom también está compartido el ClassKit, ¿ok? Este es el enlace específico del ClassKit. Abra cada cual su propio trabajo, el trabajo que cada uno de ustedes hizo ayer, y acá en la pestaña, Expected Learning, ¿Qué significa retorno? No, no entiendo esa pregunta. Va, Vázquez Pinedo Daisy. Ah, pueden ir al Classroom y entrar al, al Classkick a través del Classroom, pero también pueden entrar directo. Gabriela, si, si lo si trabajaste, si trabajaste en ese archivo, está ahí. Ingresa con el mismo correo que ayer y vas a darle seguimiento a tu trabajo. Entonces, ahí en la pestaña Expected Learning, OK, ustedes me van a colocar. Juliana, dices que no te lo permite. ¿Estás ingresando con el correo que entraste ayer? En todo caso, en todo caso si se complica la cosa, miren. No entren al ClassKick. Ingresen a un documento de Google y ahí empiecen a escribir su proyecto porque lo que yo necesito es que esto les quede a ustedes maestros que ustedes puedan decir empecé un curso de proyectos y en estas dos horas me enseñaron y luego me enseñaron y luego me enseñaron y terminé mi curso con mi proyecto armado ok acá tengo mi curso ingresen con el mismo nombre como nos está recomendando glenis que no puede pasar de diapositiva, Juliana. ¿Cómo es posible? A ver. Vamos a ver, vamos a ver. Puede ser que haya habido un problema de configuración. Vamos a ver un minuto. ¿No? Todo está bien. Todo está bien acá. Todo está bien configurado. Sí, efectivamente, Raúl, también estoy entrando y sí, sí se puede. Y se no puede no hacer bloqueo, seguimiento del no hay... trabajo que hicieron ayer, ¿no es cierto? Sí, no hay bloqueos, no hay nada. Claro, y eso es lo que yo quiero que ustedes vean, que puedan ustedes ingresar al archivo y van a ver que pueden seguir su trabajo y darle profundidad, porque lo que estamos haciendo ahora es evaluación formativa, maestros. Estamos aprendiendo un contenido nuevo, en este caso, esto de crear una pregunta, ¿ok?, pero ahora, esta pregunta, este desafío, este reto, lo vamos a colocar nosotros en el Classic, en la pestaña Expected Learning, acá. Y ahí vamos a colocar nuestro reto, nuestro desafío. Pero fíjense que no es como el ejemplo que habíamos visto del profesor eh, Andrés. ¿Se acuerdan que habíamos visto el ejemplo del profesor Andrés? Él ponía acá: escribe un afiche de prevención. Ya lo borró, lo acabo de borrar. Gracias, Andrés. No es poner acá, escribe un afiche. No, 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 no. Es qué es lo que van a hacer los alumnos que les va a permitir transformar la realidad. Fíjense que en el caso específico de Andrés, que estoy usándolo como ejemplo, Andrés decía: título del proyecto, nos cuidamos en la pandemia. ¿Okay? ¿Okay? Si el título del proyecto es nos cuidamos el aprendizaje esperado, ese problema no puede ser escribir un afiche, porque yo puedo hacer un afiche y no cuidarme. No sé si me entienden. Acá estamos hablando de una llamada a la acción. ¿Qué van a hacer mis alumnos de verdad? ¿Qué va a transformar? Ojo, yo no estoy diciendo Andrés, si estás atento, no estoy diciendo que esté mal que ellos escriban un afiche. No. Es escribir una Fiche puede ser una de las actividades de tu proyecto, no la elimines. La actividad está bien. Lo que yo quiero es que pongas acá en el spectrum learning es que pongas un problema o reto que tus alumnos de verdad vayan a resolver. Si tu proyecto dice vamos a cuidarnos, un afiche no nos permite cuidarnos. Un afiche nos permite reflexionar, nos permite sensibilizar, nos permite, como que, ay, qué bonito, estas son las medidas, ya. Pero, ¿qué vamos a transformar? ¿Cómo lo vamos a cambiar? Acá la idea es que el proyecto no sea el, el jueguito, ¿no? El dada, le vamos a entrar aquí, vamos a jugar. No, es de frente. ¿Qué va a hacer tu alumno para transformar la realidad en la que se encuentra? Muy bien, Romanela, por esta reflexión que estás poniendo en el chat. El afiche puede ser el producto, pero ¿cuál es el problema que le vas a plantear a los, al alumno? ¿Qué le vas a decir al alumno que haga para que transforme su realidad? Vamos a pensar esto un rato. Si no pueden entrar al Classic, escríbanlo acá en el chat. Piensen, ¿qué le puedo pedir yo a mi alumno para que este proyecto que empecé a diseñar? Joanan Patiño, dice acá. Johanna, j, 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 j. Johanan, JJ, H I J. Joanna, acá está. Ah, es que has entrado con otro usuario, Johanan. Mira, este es el trabajo que hiciste ayer, pero yo estoy viendo acá, debajo de Johanan, que hay dos Joanan Patiño. Mira. Hay dos. ¿Ves? Has ingresado con un correo distinto al de ayer. Mira, qué buena pregunta la que nos está haciendo Karina en el chat, ¿no? ¿Qué pueden hacer para compartir el mensaje de Dios? El mensaje de Dios es un mensaje claro, es un mensaje concreto, pero cuando tú le abres el, le abres el problema, ¿qué pueden hacer para compartir el mensaje de Dios? Ese es el expector learning. Eso es la pregunta, el desafío o reto de tu proyecto. Eso es lo que tú vas a llegar al aula y le vas a decir, chicos. Este es el problema. ¿Cómo lo resolvemos? Más o menos, flor. Más o menos. Lo bueno es que están trabajando. Entonces les voy a pedir a los que han entrado al classkick, a los que han entrado al classkick, les voy a pedir que vayan a su pestañita de arriba y bajen la mano. Si van a levantar una mano, levanten una mano amarilla. Vamos a entrar a, a colaborar a nuestros alumnos, a nuestros co colegas. Vamos a entrar a su diapositivas y vamos a ayudarlos, ¿ok? Vamos a ayudar a esos alumnos. Joana, te voy a pasar un enlace, por favor intenta entrar acá porque creo que si entras a este enlace vas a poder llegar a tu trabajo que hiciste ayer. Entra, entra a este enlace que te estoy compartiendo. Entonces, vamos a bajar nuestras manos verdes para que el profesor no sea, profesor, ven y revíseme. No, levanten la mano amarilla y si ustedes ven que un amigo tiene la mano amarilla levantada, vayan allí, ayuden a su amigo. Elaboren en sus cuadernos en papel, miren, en papel. Elaboren en el Classkick, elaboren en un documento de Google, elaboren su pregunta, desafío o reto. ¿Cuál es el problema significativo a resolver. ¿Qué es lo que va a hacer mi alumno para que su proyecto sea no una pérdida de tiempo, sino algo que haga que el alumno cambie su realidad? Haga algo que lo transforme, que lo modifique. Vamos. No, no, no sé quién me está escribiendo aquí. Intenten ingresar con su enlace, de, con su correo. Ahí su correo de ayer. Vidarte, voy, voy a entrar acá a ver si veo tu trabajo. Vidarte González. Mm. No, no debieron guardar, el programa lo guarda automático. Gladys Elcira. Gladys, 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 Gladys. Gladys Vidarte, aquí está tu trabajo, Gladys. Es que hay dos, Gladys. Están entrando con correos distintos. ¿eh? Eso es lo que pasa. Si entran con correos distintos. Gladys, mira, te voy a compartir este enlace. Chequea si puedes entrar. Claudia Nakasaki. Vamos a buscarte, Claudia. De repente tu trabajo está acá. Ah, estás en la C. Pues Claudia. Fíjense que si entran con otro correo. Claudia. Claudia N, ¿no? Claudia N. Claudia, te voy a mandar tu enlace. A ver, intenta entrar por acá. Porque ahí está tu trabajo. Mira, qué buena, qué buena pregunta nos está haciendo Jacqueline Espinosa acá. Me dice: profesor, ¿podría mostrarnos modelos de Spectre Learning? Excelente. Eso es lo que voy a hacer ahora. Mira, voy a usar aquí mismo el trabajo de Claudia Nakasaki, su mismo trabajo. Acá me dice, el proyecto es porque te valoro me protejo. Ese es su proyecto. Uh -huh. Ocasión. Debido a la situación que vivimos en la pandemia mundial, los estudiantes necesitan seleccionar estrategias para afrontarlo y hacerlo parte de su vida cotidiana. Propósito. Los estudiantes aprenden a seleccionar estrategias más adecuadas para afrontar la pandemia mundial que tanto los afecta. Excelente, ya tengo una idea de qué es lo que quiere la profesora Nakasaki. Entonces, ¿qué hago yo? Vengo a expected learning y los alumnos entonces enfrentan cuál es el problema que ellos tienen que enfrentar: seleccionar estrategias. Entonces, aquí la idea es los alumnos elaboran un blog con Videos comentando estrategias que pueden movilizar, que pueden ayudar a otros a... Eh, que pueden ayudar a otros a... A ver, voy atrás. Ella quería que seleccionen estrategias para, ah, para que se cuiden, para que sepan cómo cuidarse, ¿no? Acá podemos ir a... Ahí está. Los alumnos elaboran un blog con videos comentando estrategias que pueden ayudar a otros a cuidarse en la pandemia a partir de su experiencia. O sea, los alumnos van a hacer algo. Esto que van a hacer se llama el blog. Ellos van a hacer este blog. ¿Tú me disculpas? Eh, me disculpas, Claudia, yo, yo empecé aquí a, a transformar tu trabajo, pero es para poner un ejemplo, ¿no? Eso es lo que, lo que va a pasar. Entonces, el expected learning, el problema es, chicos, tenemos un problema. El problema es que no sabemos qué estrategias usar. Las estrategias que usan unos, de repente otros no las usan. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a los demás? ¿Cómo podemos ayudar a que estos de que estas personas tengan o reciban ayuda. Si yo tengo un problema en medio de la pandemia, ¿qué puedo hacer? Les pongo un ejemplo concreto, un ejemplo concreto. Tengo el caso de una persona, conozco una persona, alguien cercano, que la pandemia no no son los productos, es lo que van a hacer los alumnos, que el problema que van a resolver. El problema que, que Claudia identificó, okay, el problema que Claudia identificó, su problema de contexto, es no existen, no existen, o sea, los alumnos no manejan, o sea, las personas no conocen estrategias de autocuidado en la pandemia. Ese es el problema. Ahora, si ese es el problema, ¿cuál podría ser la posible solución? Ah, la posible solución que ella plantea es, o sea, una, una posible solución es que los alumnos digan, ya, profesora, ¿cuáles son, los, ¿cuáles son las estrategias que tengo que usar? Ah, ya, chicos, miren, alimentación saludable, horario de sueño, ya. ¿Quién resolvió el problema? Los alumnos. El proyecto tiene que ser cómo el alumno va a transformar la realidad. Cómo el alumno va a transformar el mundo en el que vive. Entonces, ¿cuál es la posible solución? Bueno, la posible solución es que los alumnos elaboren un blog, elaboren un sitio web que haga que las personas se encuentren ahí solución a sus problemas. Yo no sé cómo cuidarme en pandemia. Si tengo un problema de nutrición, ¿qué puede pasar? Si tengo un problema de nutrición, ¿a dónde puedo ir? ¿A quién le puedo preguntar? Conozco el caso de una persona mayor. Eso es el caso que les estaba contando. Conozco el caso de una persona mayor que no sabe, no sabe si le llegó su bono o no. Y cada vez que sacan, que el Estado dice, bono, allá va. Oye, dime, Raúl, ayúdame. Está, me llegó el bono, no me llegó el bono. Espérate un ratito. ¿Por qué nuestros niños no les ayudan a las personas mayores a saber cómo encontrar cómo trabajar cómo resolver ese problema conozco un amigo que no necesita salir un momento. ok a hacer una donación de sangre cómo puede hacer no puede pedir un pase laboral qué solución se le da bueno ante toda esa inquietud que podemos tener por la, por la pandemia Mantenernos en cuidado, pero también hacer cosas para resolver este problema. Entonces, yo le digo a mis alumnos: vamos a hacer un blog, no para conocer, o sea, vamos a hacer un, un proyecto, no para conocer estrategias, vamos a hacer un proyecto para que otros, sabiendo nuestras estrategias, puedan también resolver sus problemas. Estoy haciendo un proyecto para resolverle un problema, no para mí, no para mis alumnos, sino para los demás. Estoy haciendo que mi proyecto sea relevante para otros. Ese es el problema a resolver. Ese es el problema significativo a resolver. Ese es el problema que otros van a hacer. Vamos a ver otro ejemplo. Selecciono acá otra persona. Wow. Mira esto, qué interesante. Claudia. No, no María no no Elizabeth. Tienes la razón. Un grupo puede decir, vamos a hacerlo a través de un blog. Otros quieren hacer una campaña de comunicación por medio radial. Estoy de acuerdo contigo. No hay que direccionarlos. Lo que sí es importante que los alumnos se empoderen de que lo que van a hacer no es para ellos, es para los demás. Y claro, el aprendizaje esperado es que ellos aprendan las estrategias, pero las van a aprender cuando las elaboren para los demás. O sea, el propósito que planteó Claudia estaba bien. Claudia quería que los alumnos conocieran estrategias. Pero ¿cuál es el propósito? Conocer estrategias. Pero ¿cómo lo va a lograr Claudia? A través de que ellos hagan... Claro, si no pueden ingresar con la misma cuenta de ayer, creen otro usuario, hagan de nuevo el planteamiento, lo van a poder trabajar y ya que están ahí, sáquenle una copia, o sea, captura de pantalla a su trabajo para que les quede. ¿Ok? Entonces, una vez que eso ocurre, una vez que ya el alumno está direccionado, ya, yo tengo que sacar estrategias, sí, pero no es para ti, es para los demás. Uh -huh. Perfecta idea. Eh. Perfecta idea, Miriam. Excelente idea. Muy bien. Fíjense que en el momento en que tú planteas el problema a resolver, como que ya la, el resultado ya viene por sí solo. Eso es, volvemos a nuestro, a nuestro gráfico, eso es porque el problema o desafío está conectado con el producto público. Miren, estamos hablando del problema o desafío. ¿Y a qué está conectado? Al producto público. O sea, a eso que final, finalmente, finalmente se va a mostrar, se va a entregar. Ajá. Eso es. El problema o desafío tiene que estar en relación a ese producto final que se entrega en el proyecto. ¿Ok? Hasta ahí está claro. Vamos a poner otro ejemplo. Para, antes de avanzar a otra teoría, vamos a poner otro ejemplo. Vamos aquí de nuevo al Classic. Veamos. Ahora vamos a ver el trabajo de. Joana, tú dices que tu trabajo no lo puedes encontrar. A ver, yo, yo sí si te vi aquí. Joana, Joana, J, J, J. Joana, aquí hay dos Joana Patiño, mira. Ahí está. El trabajo que tú habías propuesto, vamos acá. Tú pones como título del proyecto: al valorar nuestra historia, valoramos nuestras tradiciones y costumbres. ¿Ok? En tu propósito, tú quieres que los alumnos expongan de manera clara y reflexiva las tradiciones y costumbres que más le han impactado haciendo uso de plataformas creativas. O sea, tú quieres que un resultado de tu proyecto sea que los alumnos no solamente conozcan las tradiciones y las costumbres, sino que además las muestren, las reflejen. Entonces, vamos al aprendizaje esperado. ¿Cuál es el problema que estamos viviendo ahí? Voy a crear acá un texto, Johanan, con otro color, para que puedan identificar lo que estoy escribiendo yo. El problema está en que las tradiciones cambian en el tiempo y se pierden. Entonces, podemos hacer un diccionario de tradiciones. Algo que le pueda servir, ojo, no solamente a la comunidad escolar de Johanna, sino que le pueda servir a los alumnos de todo el Perú. Que le pueda servir a todos. Imagínense que utilicemos un, una herramienta tipo wiki, una wiki, ¿no? Como Wikipedia, para recoger. Todas las tradiciones. Y ese diccionario de tradiciones va a ser un diccionario, un, un hiperdiccionario. Un hiperdiccionario de tradiciones. Y ese hiperdiccionario de tradiciones, fíjense que esta es la, la solución, esta es la evidencia pública, va a resolver el problema. El problema es cómo, aquí lo voy a poner en forma de, pro, de pregunta, cómo conservar y difundir nuestras tradiciones y costumbres. Y ese es el problema que yo le planteo a mis alumnos. ¿Cómo conservar y difundir nuestras tradiciones y costumbres? Y claro, a mí se me ocurrió una wiki, pero puede ser que a otro alumno se le ocurra. Vamos a, vamos a robarnos unas ideas de acá del chat. Miriam decía, podrían elaborar una mini campaña con videos donde nos enseñan sobre el cuidado y la salud desde el hogar. Me voy a robar tu idea, Miriam. ¿Me, la permi ¿Me permites que me la robe un rato? El problema, la solución podría ser que elaboren una mini campaña con videos sobre nuestras tradiciones y costumbres y que la coloquen en un Padlet y lo hagan público a la comunidad escolar. A ver, voy a seguir arriba en el chat. Puede ser que los alumnos. Aquí está la idea de María Elizabeth. Un grupo de alumnos puede decir: puedo hacer un blog donde puedo, re, eh, conserv, puedo re, resumir las tradiciones y las costumbres. O otro grupo te dirá: yo quiero hacer una campaña de comunicación por un medio radial para difundir nuestras tradiciones y costumbres. O sea, esto es una de las características. Gracias, Miriam. Esto es una de las características que tienen los problemas, los retos de un proyecto. Siempre se plantean en forma de pregunta y siempre se plantean, y esto es teoría, ojo, si quieren elaborar un problema, si quieren hacer un problema, cumplan las siguientes condiciones. Para que el proyecto... Para que el proyecto funcione, tiene que centrarse en un problema central, en un reto, desafío o pregunta. ¿Ok? Y para lograr eso, que está en azul, tiene que estar, o sea, la pregunta tiene que ser abierta. O sea, tiene que haber más de una posible respuesta. Y para que sea abierta, yo sugiero que utilicen las preguntas, los, o sea, los conectores como, cuáles, uh -huh. que son preguntas abiertas. ¿De qué manera? ¿De qué forma? ¿Cómo podría ser? ¿Ok? Esa pregunta tiene que ser abierta, tiene que ser lo más clara posible, o sea, no tener una sola forma de responderse. Por eso yo sugiero acá que utilicen cómo o cuáles a la hora de elaborar sus preguntas. Esa pregunta, además, tiene que ser comprensible e inspiradora. ¿Ok? Tiene que estar alineado al aprendizaje. Y por último, tiene que estar enmarcado. Tiene que estar enmarcado en una propuesta auténtica. Eso es lo que les mencionaba hace un rato, el call to action. En una propuesta auténtica. Eso es lo que les mencionaba. Tiene que haber un call to action. Un, una, una tarea de contexto real. Algo que el alumno haga. No que el alumno se quede sentado en el proyecto, escuchando, leyendo, mirando. Uh -huh. Tiene que haber un call to action. ¿Qué va a pasar en el proyecto? No, no entiendo, Daisy. No entiendo lo que me estás preguntando ahí. Explicar qué? Construye la oración completa. Vamos a ver, Janet nos está pidiendo que revisemos su trabajo. Janet Palomino. A ver, vamos a ver el trabajo de Janet Palomino. Solamente hay una Janet, así que me imagino que eres tú. No, Rosalinda. Hay personas, hay personas que. A veces, utilizan, a veces utilizan la pregunta, el reto o desafío, a veces lo eh, utilizan como también el título del proyecto, pero no necesariamente tiene que ser así. Eh, Janet, Janet, Palomino, me dijiste que revisara tu trabajo. Mira, ¿qué quiero saber? ¿Cómo motivar y promover alimentación saludable en la comunidad? Buena pregunta. ¿No? Buena pregunta. Yo te sugeriría solamente que en vez de hacerlo así en la comunidad, tú lo precises un poquito más, en la comun comunidad en la que vives, en la comunidad eh, nativa de Masamari. O sea, porque puede ser que este proyecto tú lo quieras aplicar como parte de la pastoral o, quiere, o puede ser que tú quieras promover este proyecto en la comunidad, en el sentido amplio de todos los peruanos. Entonces... Un poquito más precisión ahí en la pregunta. Uh -huh. Maldonado dice que también veamos su proyecto. A ver, vamos, a, vamos a, a ver el trabajo de Verónica Maldonado. Aquí busco Verónica. Aquí está. ¿Qué quiero saber? Me dice Verónica. ¿Cómo demostrar que somos la generación. No, 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 no terminaste la pregunta, Verónica. Dónde está? Oye, aquí te falta Verónica, aquí te falta un, una imagen de tu, de tu ficha, ¿no? Falta terminar la pregunta uno. A ver, ¿quise decir bicentenario? Ah, ya, ya. ¿Cómo demostrar que somos la generación del bicentenario? ¡Wow! Me encanta esa pregunta, me encanta ese problema. ¿Mm? Me encanta, excelente. Lo, lo, voy a, lo voy a seguir yo. ¿Cómo demostrar que somos la generación del bicentenario que el país necesita? Excelente pregunta. Me encanta, genial, súper. Porque es una pregunta abierta, pero que está orientada a la acción. ¿Cómo hay que demostrarlo? Vamos a ver, Jacqueline Espinosa. A ver, J. Vamos acá arriba. Jacqueline, aquí estás. Excelente hoy. Me encanta. ¿Dónde pusiste tu pregunta, Jacqueline? Miriam, podría ser una actividad dentro del proyecto. O sea, no está mal. No está mal tu, tu proyecto. O sea, como actividad, pero sin descuidar tu propósito, sin descuidar el problema eh, que han previsto. Todo lo demás puede ser, pero tienes un problema muy concreto que desarrollar. ¿No? Incluso, si mal no recuerdo, porque claro, son muchos proyectos al mismo tiempo, pero si mal no recuerdo, tu proyecto puede ser... Eh, o sea, tu proyecto puede servir también para ofrecer junto con la receta un presupuesto, ¿no? En vez de que los alumnos le pongan precio a las recetas, que las recetas que están poniendo, poniendo también vaya acompañado con el presupuesto, ¿no? Y decir, bueno, mira, tienes este plato nutritivo, rico, delicioso, te cuesta seis soles. ¿Mm? Entonces, ahí puedes incorporar los contenidos de matemática y puedes trabajar también tu propósito que habías planteado arriba. Eh, ¿A quién tenemos acá? Jacqueline. No veo acá la pregunta o desafío que hemos planteado. María Salazar Isabel. Isabel, vamos a ver tu trabajo. J-K-H-I. ¿Es esta? Isabel. Es esta, supongo, Isa. ¿Dónde has puesto a Isabel? Ah, Marisabel, Marisabel. Vamos a buscar en la M. María Isabel. Acá estás. A ver, Marisabel. ¿Qué harías tú para conocer y cuidar el agua? ¿O qué acciones tomarás en cuenta? Demasiados verbos, es mi única, mi única observación ahí. Muchos verbos. ¿Qué harás tú para conocer, para cuidar? ¿Qué acciones tomarás? Muchos verbos. Reescribe tu pregunta, ¿no? Reescribe tu pregunta que sea más concreta. ¿Qué harás tú para cuidar el agua de tu casa? ¿Qué harás tú para cuidar el agua de nuestro país? ¿No? Pero como son niños de inicial, me dices, como son niños de inicial, ¿qué harías tú para, para cuidar el agua de tu casa. Algo muy concreto. Te cuento, Marisabel, que en SM, en el año 2017, hicimos un proyecto del agua para educación inicial. Buenísimo, buenísimo. Te recomiendo que eh, contactes con tu asesor pedagógico de SM y le digas, oye, el proyecto que tenían ustedes del agua del 2017 para que te lo hagan llegar, porque estaba programado el proyecto, estaba programado completito, 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 con todos los recursos, con todos los videos, con todo. De ahí de repente puedes usar ideas que vas a poder llevar a tu proyecto. José Joya, me dice por acá. José, 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 José. José Joya, acá estás. A ver. ¿Qué pueden hacer ustedes estudiantes? para que sus relaciones interpersonales mejoren. Qué buena pregunta, José. Qué buena pregunta. Porque déjame ver tu propósito. A ver, tú aquí en el propósito, ay, qué bueno. Qué bueno, José. Mira, tú en el propósito quieres que ellos conozcan y practiquen habilidades sociales. O sea, en otras palabras, tú quieres que ellos se lleven bien. ¿Ajá? Pero en vez de decirles, llévense bien. Tú les dices, ¿cómo podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para que las relaciones interpersonales mejoren entre los adolescentes? Una trampita, José. En vez de que sea el proyecto para que ustedes mejoren, es ¿qué pueden hacer ustedes? No, ¿qué pueden hacer para que las relaciones de los adolescentes mejoren? De esa forma, José, ellos van a poder crear estrategias hacer un blog, no, como tú, tú dices, un blog de buenas prácticas para resolver problemas de relaciones interpersonales. Pero no pensando en ellos, sino pensando en los demás. Y ese pensar en los demás va a influir en que ellos van a encontrar también pautas para mejorar las relaciones entre ellos. Me encanta, excelente. Sara, demasiado preciso. ¿Qué harías para bajar el costo del agua en tu casa? Muy preciso. Acuérdate que habíamos visto acá que el proyecto tiene que ser abierto, tiene que haber más de una posible respuesta. ¿Cómo, por ejemplo, cómo podemos sensibilizar a los papás sobre el, el uso adecuado del de agua en casa? Más con, o sea, más abierto, ¿te das cuenta? Vamos a ver, eh, Lizárraga Gómez Dalia. A ver, vamos a ver el de Dalia y de ahí nos vamos al nos vamos a las preguntas. Dalia. ¿Es este Dalia? Dice acá. ¿Es este? Sí. Ok. Dice acá. ¿Cómo cuidar el agua? ¡Wow! Muy amplio. Muy amplio. No, no, no tengo idea cuál es tu, tu propósito específico. Déjame verlo. Bueno, es que importancia del uso del agua, importancia del uso adecuado del agua no es un propósito, es un contenido, es un tema que vas a trabajar en el aula. Uh -huh. Ahora, la ocasión está muy bien hecha, eso sí, la ocasión está muy bien hecha. Gotas de solidaridad. Me encanta ese nombre, oye, qué hermoso. Qué bonito nombre. Me ha Ay, se va a cerrar la puerta. Ay. Ruido, ruido. Apagué el micrófono a tiempo. Me encanta el nombre del proyecto, Gotas de Solidaridad. Me encanta la ocasión. Pero el proyecto, o sea, el problema que plantea es muy amplio, muy elevado. Y luego, cuando piensas en tu producto público, los alumnos elaboran videos acerca del cuidado del agua. No generas el cambio. ¿Mm? No generas el cambio. Un o sea, yo hago ahora un video educativo y digo, ¿saben qué, chicos? Vamos a cuidar el agua, que esto que lo otro. Ay, sí, qué lindo, pero el cambio, ¿cómo lo lograste? Recuerden que hay una relación, ahora en el proyecto que estamos planificando, hay una relación entre el challenging, el reto y el producto público. ¿Ok? Entonces, el, el reto tiene que ser... Abierto, pero el producto público tiene que ser: ¿qué voy a cambiar? Call to action. ¿Qué, va, ¿Qué voy a transformar? ¿Qué voy a hacer distinto con la realidad que tengo? Porque la idea es que el proyecto sea significativo en el sentido en que el niño, el joven, el adolescente, sienta que el proyecto le está permitiendo transformar algo. ¿Ok? Vamos a parar aquí, vamos ahora a hacer ronda de preguntas. A ver, acá descarto. ¿Qué tipo de proyectos puede desarrollarse en el área de inglés? Quisiera desarrollar en mis estudiantes un proyecto sobre lectura. Bueno, espectador anónimo. Este proyecto de lectura es muy amplio. Sobre qué quieres que lean, sobre algo que a ellos les guste, cómo lo quieres hacer. Siempre ten presente que tienes que partir de una situación de contexto y no de una necesidad que tú tienes. Piensa en tus alumnos. ¿Qué necesidades pueden tener ellos que los lleve a la lectura? Siguiente pregunta. Bueno, Jacqueline nos preguntaba si podíamos presentar modelos de expected learning. Ya lo hicimos ahí en la clase. María Victoria nos pide que revise su trabajo. Ya lo vamos a hacer. Miriam nos alcanza acá una reflexión que también compartió en el chat. Pablo quiere que revise su trabajo. Marky Carcamón nos escucha. Jacqueline, que revise su trabajo. Acceder al video de la primera clase, por favor. Gracias. Graciela, el video va a estar disponible. Lo que sería bueno es que lo tengamos disponible como enlace para subirlo también al Classroom. Rocío eh, o Alessandra, por favor, ayúdenme en eso. Que okay, Raúl, no hay problema. Pa Pablo también me pide que revise su trabajo y Jacqueline dice que revise de nuevo su trabajo. Vamos a usar la pestañita de preguntas y respuestas para poner preguntas de verdad. Los demás comentarios acá en el chat, por favor. Muy bien. Eh, no sé, Rocío, ¿tú has visto alguna pregunta? ¿Te han alcanzado alguna interrogante? ¿Hay no, cuatro yo también estoy, estoy la revisando y básicamente es lo que. Es también ya venido absorbiendo, ¿no? No sé, más bien como tú acabas de dar la indicación, si hay nuevas preguntas para aprovechar el tiempo y responderlas. Sí, agreguen por favor sus preguntas acá en el chat o en preguntas y respuestas. Ok, entonces yo, yo creo que no hay preguntas. Eso es lo bueno de cuando estamos trabajando de forma activa. El maestro enseña un contenido y de frente se va al trabajo de los alumnos y va ajustando, mostrando ejemplos, ¿no? Las dudas se van aclarando en el contexto. Entonces, nos vamos al break, regresamos 4 y 15. Listo, nos vemos, gracias. Listo, un abrazo, chao, chao. Hola, hola, ¿cómo están? Ahí estamos. Sí, Antes tiene de irnos vuelta, a la... Raúl. Muy bien, entonces seguimos. Antes de irnos a la pausa, la profesora María Felipa nos había compartido su correo de Gmail para agregarla al Classroom, ya lo hicimos, y la profesora eh, Daisy Vázquez ¿sí? nos preguntaba cómo podía volver a entrar ya le compartimos los enlaces para volver a ingresar. ok muy bien en toda la primera parte del taller estuvimos revisando o estuvimos reflexionando sobre los elementos de oro los elementos de oro de un proyecto de aprendizaje esta página web que tiene los los estándares de oro de un proyecto estas siete claves es esenciales, donde hoy nos hemos enfocado solo, no, nos hemos enfocado en el problema desafiante y en el producto público, ahora vamos a enfocarnos en otras etapas adicionales que tienen los proyectos, ¿ok? Y estas etapas están alineadas al resto de los componentes de estos estándares de oro, ¿ok? Están ahí alineaditos. Esta página, para cerrar la idea. Esta página ustedes la van a encontrar en la bibliografía del Classroom. Ahí está adjuntada esta página. En este momento, en este momento, o sea, de, de toda esta primera parte que habíamos trabajado, habíamos reflexionado sobre la importancia de crear nuestras preguntas para nuestro proyecto, nuestro desafío, en forma de una pregunta abierta. Y habíamos sugerido que ustedes hicieran esas preguntas utilizando el, el concepto cómo o cuáles. Recuerden que esas preguntas tienen que ser abiertas, pero no tan abiertas como cómo resolver el problema de, de la contaminación ambiental a nivel global. Demasiado abierto. Los niños no pueden resolver el problema de la contaminación a nivel global. Eso no lo pueden hacer, pero sí pueden actuar local. Entonces, hay una frase ahí que es importante tener en cuenta para a la hora de elaborar un proyecto y es pensar global pensar, pensar global, actuar local. Actuar localmente. Esto es lo que se conoce como global thinking, local action o también se conoce como glocally. Este es un concepto que ustedes van a encontrar en proyectos centrados en desarrollo medioambiental, fundamentalmente. Acá les voy a abrir en el chat, se los, voy a, se los voy a comentar para que lo tengan ahí. Esto se conoce como glocally, o sea, puede ser, puede ser que, Noemí, puede ser que pongas el porqué, pero casi siempre, el, o sea, casi siempre el porqué es una respuesta. ¿Ok? Entonces, ¿Hasta qué punto una respuesta podría resultar abierta para hacer un proyecto? Puede ser, o sea, no, no estoy diciendo que no. No estoy diciendo que no, puede ser. Ok, entonces, esto es un poco la, la reflexión que yo les quiero dejar acá con, con esta idea de, de, la pregunta, de la pregunta, el desafío o el reto, ¿no? O sea, Aquí me han, me han compartido dos correos, ahora para agregarlos al claro. Okay. o sea, la idea aquí es, la idea es, eh, no está mal poner el por qué, Noemí, no está mal, pero cuidado porque quizás el por qué, ok, quizás el por qué, digamos, que esté más enfocado, o sea, cuando tú dices por qué, eso significará, o podría significar, digo yo, podría significar, ya, listo. Los que me han compartido el correo ya también están aquí incluidos. Para incluirse en el Classroom, Lambermo, tu correo no está bien hecho. Listo. Ruth, Ruth sí la, la logramos inscribir. Entonces, a ver, vamos a poner orden aquí porque si no me paso, la, me paso el taller entero invitándolos al Classroom. Para ingresar al Classroom, por favor ingresen ustedes a este enlace que está acá. ¿Ok? Ingresen a ese enlace para que ingresen al claro. ¿Bien? Entonces, regresando a nuestra pregunta. La pregunta tiene que ser un problema, un desafío o un reto que sea abierto, que haga que haya distintas soluciones al problema para darle a los alumnos un escenario amplio de acción. Entonces, esa pregunta también tiene que ser inspiradora, inspiradora en el sentido de enamorar a los alumnos no del contenido, no del, no, de lo que es, no del proyecto, sino de lo que van a poder transformar a gracias a ese proyecto, de lo que van a poder hacer. El proyecto no le gusta a los alumnos, o sea, no, no, no es llamativo para los alumnos si tú se lo impones. Pero si tú les sugieres un contexto, algo que a ellos les guste, que sea de su realidad, y además le dices que ellos van a ser responsables de cambiar esa realidad, el proyecto cobra fuerza, cobra vigencia. Por último, empiecen a, a pensar el proyecto en un sentido global, porque efectivamente cualquier tema que ustedes propongan puede ser muy amplio, pero hagan que sus alumnos actúen localmente. ¿Cómo resolver el problema del hambre en el mundo? ¡Wow! ¿Qué podemos hacer nosotros en nuestro contexto? El problema de la pandemia nos está afectando a todos. ¿Qué podemos hacer nosotros en este pedacito? Los adolescentes tienen problemas interpersonales. ¡Wow! ¿Qué podemos hacer nosotros en el Perú? O sea, actuar local, pero pensar global. Tenemos un problema nacional. ¿Cómo podemos transformar o cómo podemos hacer algo en nuestra realidad para resolver ese problema? Tenemos el problema de la corrupción a nivel del Perú. ¿Qué podemos hacer acá en nuestra escuela? ¿Cómo podemos promover una conciencia en contra de la corrupción en nuestra aula, en chico? Pensar global, actuar local. Eso se llama global. Ahora en esta segunda parte del proyecto, o sea, del taller, yo les quiero hacer reflexionar sobre enseñar competencias en entornos digitales y esta reflexión nos va a servir, esta reflexión nos va a servir para aprender las distintas etapas de un proyecto. Exacto, como que son los protagonistas o héroes. Exacto. Este enlace que yo les voy a compartir acá en el chat para todos es un enlace a un formulario de Google, ¿ok? Este formulario te pide que tú llenes tu dirección de correo. Yo voy a llenar mi dirección. Pongan su nombre completo. ¿Okay? Si alguien no se ha podido incluir todavía en el, en el Classroom, no se preocupen. De acá podemos sacar la información que se necesita. Pongan el nombre de la institución donde trabajan. Pongan el nivel en el que trabajan. Pueden marcar más de un nivel. Aquí van a escribir. En vez de describir brevemente el proyecto, aquí van a poner la pregunta, el desafío o reto. Ojo, pregunta, desafío o reto, la que hemos estado trabajando. Y ahora vamos a seleccionar qué áreas ustedes creen aquí. Por ejemplo, voy a poner acá eh, la pregunta que nos hacía un profesor por ahí, ¿no? ¿Cómo mejorar las relaciones interpersonales? Interpersonales de un grupo de adolescentes de nuestro país. ¿No? En los adolescentes, en los adolescentes del Perú. Una pregunta abierta, una pregunta de contexto, una pregunta además orientada a la acción. ¿Saben? que chicos me han, me han contado que hay un colegio que tienen problemas los adolescentes de relaciones interpersonales no se llevan bien etcétera etcétera cómo podríamos ayudarlo a ese colegio no del colegio X cómo podríamos nosotros ayudar a los adolescentes de ese colegio a que se lleven bien orientarlos a la acción y una vez que colocan esa pregunta ahí en qué áreas ¿Tú crees que puedes incorporar ese proyecto? ¿Ok? Con cualquiera, Claudia. Ya que me dijiste esa pregunta, ahora sé por qué no pudiste entrar al Classkick. Ja, ja. Ja, ja. Y entonces, una vez que hagan eso, que decidan las competencias que van a trabajar, miren lo que va a pasar. Van a llegar, ustedes van a llegar aquí, donde dice siguiente a estas etapas. Y aquí están todas las etapas de un proyecto. Ahora, miren cuál es la tarea. La tarea es que ustedes conozcan cada una de las etapas, pero observen bien lo que van a hacer. Ustedes van a entrar aquí donde dice explorar el tema, le van a dar siguiente, ¿ok? Y aquí explican el tema. ¿Qué cosa es explorar el tema? Y entonces, ustedes tienen que escoger acá qué herramientas digitales van a ayudar a desarrollar ese, ese tema, la exploración, esa etapa con sus alumnos. ¿Ok? Yo voy a configurar el proyecto para que cuando ustedes terminen, les llegue una copia, les llegue una copia de sus respuestas. ¿Ok? para que puedan ustedes tener en su correo una copia del, del, de la práctica. Entonces, cuando terminen de seleccionar acá, por ejemplo, para que mis alumnos exploren, yo voy a desarrollar el Chrome. Voy a usar que ellos en Internet busquen información sobre mi proyecto y en YouTube que busquen videos sobre mi proyecto. ¿Ya? Esa es mi decisión. Entonces, ya ustedes saben que para trabajar esta etapa, este es, este es el ejercicio. El ejercicio es... Para desarrollar la, la exploración en mi proyecto, ¿qué actividades van a hacer mis alumnos? ¿Qué herramientas digitales van a usar? Ah, van a buscar en Internet sobre las características de los adolescentes. Y en YouTube van a buscar relaciones interpersonales, cómo mejorar las relaciones interpersonales en los adolescentes. Buscan en YouTube, buscan en Internet, esa es una actividad. ¿Y qué herramientas digitales se van a utilizar? Esta y esta. Lo ponen ahí. ¿Ok? Esa es su primera actividad del proyecto. Terminan y le dan siguiente. Cuando le dan siguiente, van a ver que vuelven a la página principal. Oye, no me acuerdo del explorar el tema, pues seleccionan de nuevo y vuelven a entrar. Bueno, ahora voy a pasar a la investigación. Siguiente etapa. Le da siguiente. Y leemos sobre esta etapa. Es una actividad muy importante. Porque los alumnos, o sea, los contenidos que los alumnos investigan tienen que permitir elaborar la evidencia, hay que promover estrategias de selección de fuentes diversas y los estudiantes tienen que manejar mediadores de pensamiento. ¿no? ¿Qué herramienta voy a utilizar? ¿Qué actividades voy a usar para que, mi, para que mis alumnos sean investigadores? Bueno, si ellos van a, a investigar en YouTube y en Internet, yo les voy a pedir que busquen en el Google Académico. ¿Qué investigaciones se han hecho? en la Facultad de Psicología, en otras universidades, para que ellos eh, busquen fuentes autorizadas. No, yo quiero que sus trabajos sean originales. Voy a usar los reportes de originalidad de Google. No, yo quiero que ellos hagan un organizador visual. Utilicen Mindomo. ¿Sí me entienden la idea? O sea, este es el momento donde ustedes, a partir de la pregunta que han identificado en el proyecto, van a colocar... ¿Qué actividad van a hacer para cada etapa? ¿Y qué herramienta van a utilizar? Raúl, ¿y qué hago con esa información? Como esa información la van a anotar en sus cuadernitos, pueden tenerla ahí. Este, este, este formulario, una vez que lo envíen, les va a llegar a su correo completico, le va a llegar completico, completico, con todo lo que marcaron. Y entonces les van a poder ayudar esto para después sentarse y mejorar su proyecto. Pero si tienen la oportunidad de entrar al Classkick, ¿okay? entren acá a la actividad 2 y aquí abajo, en la parte de abajo, coloquen las actividades. Pongan, para la actividad, actividades, para la exploración, para la exploración del tema, Aquí habíamos estado en cómo cuidar el agua para que llegue todo a todo ser vivo. Acá, por ejemplo, yo voy a hacer que mis alumnos, para que exploren sobre el tema, busquen videos en YouTube sobre el cuidado del agua. ¿Ok? Esa va a ser mi actividad de exploración. ¿Sí me entienden lo que hay que hacer? ¿No es cierto? ¿Queda claro? Ustedes ahora en el formulario van a explorar, van a explorar en el formulario las diferentes etapas de un proyecto. ¿Y cuáles son las diferentes etapas de un proyecto? Las etapas de un proyecto son exploración del proyecto, del tema, investigación, aplicación, donde los alumnos ponen en práctica, hacen, construyen sus evidencias. La colaboración, donde los alumnos tienen que colaborar entre sí, la socialización y la evaluación. Atentos, si ustedes le dan aquí donde dice terminar el formulario y le dan siguiente, se acabó, no pueden volver atrás. ¿Ok? Se acabó. Por eso les sugiero que no den terminar el formulario hasta que no terminen de revisar cada etapa. Entonces, el trabajo es entro a la etapa en cuestión, entro, reviso, miro, analizo, estudio sobre la etapa y voy al Classkick y escribo qué actividad voy a hacer en mi proyecto para ese para esa etapa. Y voy a marcar en un color distinto cuál es la herramienta digital que voy a usar. Si no pueden entrar al Classkick, háganlo en su cuaderno que el proyecto les quede armadito para que terminando el taller digan, aquí tengo mi proyecto, voy a aplicarlo. ¿Mm? Ya está listo, ya está revisado. Y mientras ustedes hacen eso, yo voy a dejar de compartir. Mm, María, yo coincido contigo, aquí María Elena, María Luz Osorio nos está preguntando si las etapas son para todos los niveles. Los más pequeños no utilizan herramientas digitales. María, yo coincido en que los más pequeños no utilizan herramientas digitales, pero las etapas del proyecto son para todos. O sea, un niño de inicial igual tiene que explorar sobre su proyecto. Un niño de inicial igual tiene que investigar sobre su proyecto. Un niño de inicial igual tiene que construir su evidencia. Un niño de inicial igual tiene que colaborar con sus compañeros. No, pero es que no lo pueden hacer con herramientas digitales. Estoy de acuerdo. Pero la actividad de investigar, la actividad de colaborar, la actividad de aplicar, siempre tienen que usarla. Entonces, el formulario que, te, que les he compartido les sirve para explorar las etapas y también para conocer herramientas digitales que les ayuden a elaborar tu proyecto en entornos digitales. Jacqueline nos está preguntando por acá qué cosa es el Bubble Us. El Bubble Us es una herramienta digital que sirve para hacer organizadores visuales, específicamente mapas mentales y mapas conceptuales. Mariela Vega, ¿cómo puedes contribuir económica? Mariela, me encanta tu proyecto. Me encanta tu, tu, tu pregunta, muy significativa, muy linda. La puedes trabajar incluso con, con profesores de educación para el trabajo. ¡Uy, qué rico proyecto! Por favor, Mariela, revisa aquí en las, etapas de, en las etapas del proyecto del formulario, revisa qué actividades organizarías tú para cada cosa. Por ejemplo, en la etapa de investigación, tú podrías hacer que los alumnos investigaran sobre cómo otras personas utilizan o contribuyen económicamente a su familia. Puedes pedirle a los niños que observen un programa que hay en televisión, no recuerdo en qué canal, que se llama Emprendedores. Entonces, de, ese, de esa revisión de la televisión, de la radio, vas a darte cuenta que los alumnos, de la visión que ellos tienen de eso, van a poder construir ideas para contribuir económicamente a su familia. Me parece muy, muy buen proyecto, hermoso. Mira qué interesante, Roxana, ¿cómo pueden los más chiquitos explorar el tema de normas si no manejan las herramientas digitales? Oye, ¿y si los más pequeñitos hablan con su mamá y con su papá y con su abuelo y con su abuela sobre cuáles eran las normas de convivencia cuando ellos eran niños? ¿No están haciendo exploración del tema y no están haciendo herramientas digitales? Es nada más pensar cómo podría un niño explorar ese tema. ¿Cómo podrías saber sobre eso? Claro, Leslie, el proyecto, o sea, el formulario, una vez que tú revisas un tema, te vuelve a la página principal. Vuelves a revisar el otro tema y te devuelve a la página principal. Así es como está diseñado. Dios mío, están comprando aquí. exacto maría pueden hacer entrevistas a los familiares muchas de las herramientas me dice oh buen, buena pregunta el profesor begoña paredes ayllón no nos, nos está diciendo que muchas de las herramientas no las conocen cuál es el consejo mira la actividad no es conocer las herramientas la actividad que yo les pido ahora es que ustedes analicen para que el alumno investigue qué van a hacer y a partir de lo que tú quieres que ellos hagan, qué herramienta digital incorporarías. Esto es para que los alumnos ya vayan trabajando alineado al entorno virtual. Pero si no conoces la herramienta, no la uses. Solamente pon, para investigar mis alumnos van a y pon la actividad. Y ya después vemos qué herramienta digital se acomoda mejor a tu realidad. Evidentemente, para hacer un proyecto es necesario que los chicos manejen varias herramientas digitales. Y si ustedes no los conocen, pues pídanle a su asesor de CM que les hagan un taller sobre esa herramienta en su colegio, para que puedan ampliar su bagaje de herramientas digitales para hacer proyectos. No, Jacqueline, el, el propósito acá no es que los alumnos utilicen más de una herramienta. El propósito es que ustedes planifiquen el proyecto considerando cada una de las etapas. Nada más. Ahora, si para cada una de las etapas tú necesitas herramientas distintas, ya eso es otra cosa. Rosmani nos está preguntando acá en el chat si el producto en un proyecto es necesario. Yo diría que es imprescindible, porque si no entran, si un alumno no entra a un proyecto, para hacer, na hacer algo, entonces ya no es un proyecto. No sé si me entiendes. Ya no es un proyecto. Si es, si es un alumno, o sea, si es un proyecto donde los alumnos solo van a escuchar, ya no es un proyecto. Janet, un reporte de originalidad es una funcionalidad de Classroom que tú le activas a tu tarea en Classroom, ¿ok? ¿Para qué? Para que los alumnos cuando entreguen su trabajo no hayan hecho plagio de otros compañeros o de algún trabajo en Internet. Flor, Mariera, Fro, Flor Mariela, me encanta, tu, me encanta tu pregunta, excelente. No, Jacqueline, avancen, avancen, es, es independiente. Oye, eso que. A ver, vamos a parar aquí, vamos a parar aquí. Graciela ha escrito acá en el chat, gracias Gracia Quirós. Gracias, Quirós ha escrito acá en el chat algo que me encanta. Ella ha escrito: Me encanta esta forma de trabajar, muy sincrónico. Lo haré con mis estudiantes acondicionando el tema. Esto es importantísimo. Yo no los trato a ustedes, a, a los maestros que están en este taller, yo no los trato como ovejas que observan una cámara. Yo los trato como sujetos activos del aprendizaje. El primer día les dije, este es el producto de mi taller. Ustedes cuando terminen el taller tienen que tener su proyecto armado. Y les dije, entren y hagan. Explico algo y hagan. Acompaño el trabajo. Hagan. Son ustedes los protagonistas de esta clase. Fíjense que Jacqueline aquí en el chat me pregunta, profe, ¿avanzamos o me quedo acá? No, avanza. Revisa el contenido, analízalo y a partir de la revisión del contenido y de ir creando tu proyecto, de ir creando el proyecto, tú te vas a tener dudas. Entonces ahí, profesor, ayúdame. Ese es el acompañamiento de la clase sincrónica. En, el, en la clase sincrónica no es el profesor hablando, 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 hablando. Eso no es aprendizaje sincrónico. El aprendizaje sincrónico es el alumno haciendo y el maestro acompañando. Y, y por eso los recursos tienen que estar orientados para que el alumno haga, para que el alumno desarrolle el trabajo. Gracias, eh, gracias por haberte dado cuenta de eso. Eh, regresando a la pregunta de, de Janet, la estructura de un reporte de originalidad es: haces una tarea en Classroom y lo activas. Nada más. Clic, lo activas. Y cuando lo activas y los alumnos te entregan el trabajo, Google analiza si ese trabajo está plagiado de algún lugar. Ese es el reporte de originalidad. Yáñez Valdiño Flor Mariela, me encanta tu pregunta. Tu pregunta de proyecto me encanta, ya te lo había dicho. Edgar Ignacio, ¿cómo mejorar la alimentación de los estudiantes para prevenir enfermedades de su entorno? Muy buena pregunta, me encanta, excelente. Exacto, Janet, es similar al Turnitin, solo que Turnitin tienes que pagar la licencia y Google te lo da gratis. Excelente. Muy bien, muy bien, eh, mis Karim Yescas. Excelente. Cada etapa que tiene un proyecto implica que el alumno... Cada, cada herramienta, o sea, cada etapa que tiene un proyecto tiene una, un propósito, que el alumno haga, que el alumno investigue, que el alumno profundice, que el alumno colabore. Cada etapa tiene un propósito. Y al mismo tiempo, las herramientas que yo he puesto ahí son herramientas que te van a ayudar a ese propósito. Por eso es que en entornos digitales necesitamos conocer algunas herramientas porque pueden ser que hayan cosas que tú no sepas usar. Mm, hay, hay una pregunta aquí que no estoy entendiendo el, la profesora o el profesor paredes hay john begoña lo que me has preguntado no lo entiendo puedes reescribir la pregunta Ok, ok. Ok, en esta clase estamos haciendo un proyecto y lo estamos haciendo paso a paso con el acompañamiento, con mi acompañamiento. En el futuro, cuando tú quieras hacer un proyecto, debes seguir los mismos pasos. Primero, te, pre te preguntas, ¿cuál va a ser mi situación significativa? ¿Cuál va a ser mi propósito? ¿Qué cosa yo sé sobre mi, pro mi proyecto? ¿Qué cosa me gustaría que mis alumnos hicieran? ¿Cuál es su problema, su reto? ¿Cuál es? Y después que ya tienes el reto claro, entonces, ¿cuál va a ser el producto público, su producto final? Una vez que ya tienes el problema y el producto, entonces vas a las etapas y dices, bien, una etapa para la etapa de investigación. ¿Qué van a investigar mis alumnos? Ah, van a buscar en internet tal cosa. Van a revisar el libro de texto tal cosa. Van a elaborar, no, si van a elaborar, ya es la etapa de aplicación. Eso es cierto, Marlene. Eso es cierto. Pero para eso existen alternativas. La otra cosa es que no conozcamos esa alternativa. Pídele a tu asesor de SM que te organice un taller sobre cómo podemos manejar las cuentas de correo de los alumnos cuando son pequeñitos. Porque para niños pequeños también hay usuario y contraseña sencilla. Pero eso es un tip ahí que hay que enseñar. Gracias, gracias profesor Jesús Andrés. Gracias. Eso es lo que queríamos. Me dice Cristina, ¿podemos aplicar flip learning? Cristina, de hecho, el flip learning o el flip classroom es lo que estamos haciendo acá. Yo les doy la teoría y venimos a la clase a la práctica. Si ustedes se leen la teoría o no, ya yo no puedo hacer más, pero la teoría está ahí. Todos estos materiales están colgados. Toda la profundización teórica están colgados. Hay un profesor que me preguntó hace un rato. Hay un profesor. Para las personas que van terminando de hacer su formulario. El reto es ir a Classkick. Y completar una actividad que van a hacer en, para cada. Una actividad para cada etapa. Etapa 1, etapa exploración, ¿qué actividad van a hacer? Etapa investigación, ¿qué actividad van a hacer? Eso es un, un comentario acá, algo que me habían escrito. Un profesor acá en el chat me pregunta, me pregunta cuál es la diferencia entre un proyecto iterativo y un proyecto retrospectivo. ¿Ok? De eso vamos a hablar mañana. Mañana vamos a hablar específicamente de eso. Pero en la selección de lecturas ya está la respuesta. En una página, creo que es el artículo 14, si mal no recuerdo. Entonces, vayan a la, a la selección de lecturas del classroom. Ok, vayan a la selección de lecturas y léanselo. Es una página nada más. Dice la profesora Vázquez Daisy que no puede entrar al Classroom. Profesora, este es el enlace. Usted puede dar clic ahí en el enlace. Con Hotmail no vas a poder entrar. El Classroom es solamente con. El Classroom es solamente con. Hot, eh, Gmail. El profesor Johnny Yuen me está escribiendo acá en el, en el, digamos, haciendo una pregunta, me dice, la aplicación Whiteboard Free se puede utilizar para hacer seguimiento a nuestros estudiantes. Mira, Johnny, te cuento algo, yo soy fan de Whiteboard Free, a mí me gusta la herramienta, pero hace unos días me di cuenta de que la herramienta es pagada y si ya es pagada, yo dejo de apoyarla porque los maestros no tienen por qué pagar una licencia para usarla. Ese es un punto en contra de la herramienta. Y la segunda cosa en contra es que puedes usarla para hacer seguimiento al estudiante sincrónicamente. Terminando la clase y cierras, se pierde todo. No ocurre igual con el Classkick, por ejemplo. Con el Classkick, tú entras con el enlace y trabajas, vas haciendo tu trabajo. Y mañana te quieres conectar y vuelves a entrar con el enlace y vuelves a hacer tu trabajo. Entonces, sí, Janet, sí puedes agregar diapositivas adicionales al ClassKick. ¿Te ha gustado la herramienta? ¿Te ha gustado? Qué bueno. Qué bueno que les haya gustado. ClassKick también es pagado. ¿eh? ClassKick también es pagado. Pero te deja hacer 20 clases gratis. Y cuando haces las 20 clases, o sea, cuando haces tus 20 retos, cuando haces los 20 retos gratis, te cobra. Pero si borras uno. Puedes hacer otro y siempre tienes que tener hasta 20. Eso es gratis. 20 clases que es gratis. Profesora Graciela Licla, para revisar los documentos de la siguiente clase, entra al classroom. ¿Cómo haces qué cosa, Janet? Preguntas, preguntas completas. A ver. Profesor, ¿se puede tomar dos etapas del proyecto? Aparte de seleccionar investigación, me gustaría seleccionar aplicación para lograr actividad y producto. Mariela, el, es que la gracia de esto, la gracia de esto es que en un proyecto no es que tú seleccionas dos etapas, es que tienes que tener al menos una pregunta para cada etapa. O sea, una actividad para cada etapa. ¿En ¿Qué quiero decir con esto? A ver, te explico. Rolando, para ingresar al formulario. Ay, ay, ay. Dios mío. Acá está mi formulario, espérate. Acá está el formulario. Te envío el, te envío el enlace, Rolando. Acá está el enlace, Rolando. Se lo voy a enviar a todos y bueno. Para que, para que lo puedan tener, para que lo puedan compartir. Ya, entonces, regresando a la pregunta que nos estaba haciendo Mariela, ¿se puede tomar dos etapas del proyecto aparte de seleccionar la investigación? Mira, se puede, no, es que hay que, ese es el problema. En un proyecto, tú tienes que desarrollar al menos una actividad para cada, para cada etapa. Porque, ¿qué es lo que les pasa a los proyectos? A ver, ayúdenme con esto y, 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 en esta, y en esta ayuda vamos a reflexionar un poquito sobre la importancia de los proyectos. Díganme si me equivoco. El principal problema que tienen los proyectos en el Perú, por no decir que en América Latina, es que la gente cree, los que están afuera del proyecto, creen que los proyectos son para pasarla bien, para divertirse. Si un colegio trabaja con una metodología de aprendizaje basado en proyectos, el papá dice: "Ay, mi hijo ahí no va a aprender nada". Sí o no? Es más, los proyectos casi siempre son más divertidos que rigurosamente académicos. Es como que en el proyecto es como para como para estar un rato tranquilos y de ahí de nuevo volvemos al contenido. Entonces, para evitar eso, ¿qué hay que hacer? El proyecto tiene que tener investigación. El proyecto tiene que tener actividades de profundización teórica. Sí, es cierto, profesor Paredes, se aprende haciendo. Pero el problema es que cuando. O sea, el problema que tenemos en los proyectos es que la gente hace, 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 hace sin investigación, sin lecturas, sin contenido. Y entonces el, la conclusión obvia ahí es que el proyecto es como que. Mm, mm, sí, es un proyecto, pero. Mm, ¿Qué aprenden los alumnos? Sí me, o sea, para que, para que ya, para que la tapa el pomo, ya. ¿Quiénes son los profesores a los que nunca les gusta participar en un proyecto? ¿A quién no le gusta participar en proyectos? Díganlo ustedes para no decirlo yo. No, Sara, piensa en los profesores de tu escuela. ¿Qué profesor nunca hace proyectos o cada vez que le dicen vamos a hacer un proyecto dice... No. A los de matemática. Ahí lo escribió Cristina. A los de matemática. ¿Sabes por qué? Porque los matemáticos son de todos los profesores de un colegio los que más enfocados están en el contenido. Ellos saben que si se ponen a jugar en un proyecto el contenido no avanza ellos saben que el proyecto que el proyecto no lleva contenidos de matemática entonces no no se puede no hay tiempo mis contenidos no se aplican no digo que sean los únicos por aquí Gracia me está regañando me dice profesor no es cierto a ver quiero que entiendan no es un tema contra los profesores de matemática es que en la práctica en la práctica los profesores de matemática saben que su contenido es súper importante para avanzar. Y si se ponen en el proyecto, que si, que si, eh, eh, a una encuesta, ya, ya, el promedio, la, el, la media de la encuesta, el grafiquito de la encuesta, ya no avanzan en el contenido. Entonces, ¿por qué los profesores de matemática, entre tantos otros profesores, sienten eso? Porque los proyectos no son rigurosos, porque los proyectos no investigan, no profundizan, no van hacia el contenido para del contenido hacer la evidencia. Claro, sí se aplica matemática en un proyecto, yo no he dicho que no. Es más, yo he visto proyectos de matemáticas riquísimos, pero la mayoría de los proyectos de matemática que he visto, ricos, los inicia un matemático y los demás se acomodan. Pero en los proyectos que hemos visto acá en el ClassKick. ¿Qué contenido de matemática se va a trabajar ahí? Es difícil. Es difícil insertar contenido del nivel de matemática. Es difícil insertarlo en un proyecto. No, vamos a hacer un, un blog sobre... Vamos a hacer un blog sobre relaciones interpersonales en los adolescentes. ¿Qué dicen los matemáticos? Vamos a hacer unas estrategias para el cuidado y la conservación del agua en casa. ¿Qué dicen los matemáticos? Vamos a hacer estrategias para enfrentar de manera socioemocional la pandemia. ¿Qué dicen los matemáticos? Ese es el problema, que los proyectos casi nunca tienen rigor académico. Entonces, por eso es que hay que agregar etapas ahí, la etapa de investigación, ahí vamos. El alumno tiene que leer, el alumno tiene que investigar, el alumno tiene que recibir contenido. Porque sin ese contenido no se puede hacer la evidencia final. No, yo no digo que es una pérdida de tiempo. Yo digo que si no está bien pensado el proyecto, hay profesores que se quedan afuera. Y si el profesor, o sea, si el alumno, si el profesor se queda afuera y el alumno no desarrolla las competencias esperadas, su proyecto es bajo, no tiene, la, no tiene el rigor requerido. Ese es mi propósito que tengamos que trabajar en los colegios, tenemos que trabajar proyectos rigurosos para que todos entren y que todos participen y que todos construyan el aprendizaje. Yo no estoy en contra de los proyectos y yo soy fan de los proyectos. Uh -huh. A ver, por acá me dicen. Oye, María Antonieta, qué buen proyecto. Me gusta, me gusta el propósito. Excelente, muy bueno. Me pregunta Larry Rosalín por acá: ¿Puedo usar Edpuzzle dentro del proyecto? Claro que sí. Edpuzzle me permite ponerle videos a los alumnos con preguntas y dentro de las preguntas hacer que ellos devuelvan el contenido que ese video tiene, para que ese contenido que investigaron lo puedan luego devolver a la evidencia, aplicarlo en la producción de la evidencia. Excelente. Vamos a ver acá, ¿qué más me escriben por aquí? Ahí por ahí los matemáticos están intensos. ¿eh? Si hacemos proyectos interesantes. Yo sé que sí. A mí me encantan los proyectos. Y he visto proyectos de matemáticas buenísimos, buenísimos. ¿Por qué? ¿Por qué debe? Daisy, después que terminemos el proyecto, ah, después que terminemos el formulario. La idea, era señalar, la idea era señalar qué actividades vas a usar en tu proyecto para cada una de las etapas. Esa es la, la actividad de esta segunda mitad del taller. Me pregunta Ruth Arenas, ¿cuánto debe durar un proyecto? Miren, hay proyectos que pueden durar mínimo una semana. Hay proyectos que pueden durar dos meses, tres. En el colegio existe una cosa que se llama el proyecto educativo institucional que tiene una duración de tres años. O sea, el proyecto educativo institucional es un proyecto de aprendizaje, solo que es para toda la institución educativa. Por lo general, lo que dice la teoría, lo que vemos en la práctica, es que los proyectos duran entre una y tres semanas. Puede ser que hasta cuatro, pero no más. Entonces, eso responde a algo que, que también me habían preguntado en interno hace un ratito. A ver, ¿qué más acá nos están escribiendo? Bueno, ahí me están regañando los matemáticos. No, los matemáticos sí, sí, son... <laughs> Gabriela, el proyecto abarca todas las áreas, eso es cierto. Sí, me has escrito aquí y allá. Es cierto, el proyecto abarca todas las áreas. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando tú haces el proyecto y en el... <laughs> Y cuando entonces el proyecto y el proyecto, no sé, digamos, trata sobre, a ver, Sara me pone acá, Sara me pone acá una pregunta. ¿Cómo aprovechar la basura orgánica y generar ingresos? Y Sara quiere hacer ese proyecto utilizando el área de, no sé, educación para el trabajo, matemática, comunicación, personal social. Cuando le dices al profesor de matemática, quiero hacer este proyecto. ¿Qué contenidos puede usar el proceso de matemática ahí? Quiero que entiendan eso. ¿Qué contenidos va a usar? El proceso de matemática va a decir: bueno, mira, costos, o sea, resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. ¿No? Tantos kilos de basura, tanto dinero. Oye, Jacqueline, qué, qué buena idea que los, pap que los papás sean los que hagan el proyecto. Buena idea presupuestos, costos. No, es que vamos a hacer una encuesta. ¿Cuánta basura? Hace? Ya, perfecto. Regularidad, equivalencia y cambio. Pero dile a un profesor, Sara, no, no sé para qué, grado es este, para qué grado es este proyecto, pero imagínate un, un proyecto que tú quieras hacerlo, no sé, en quinto grado de primaria y que el profesor tiene que trabajar, el profesor de matemática tiene que trabajar el contenido ángulos. ¿Qué te va a decir el profesor de matemática? No va en el proyecto. No voy. Porque si voy en el proyecto, pierdo mi tema de ángulos. Bueno, en mi colegio, me dice acá, solo uno de los cinco profesores de matemática apoyan en proyecto. Dice, dice Verónica Maldonado. Dice que no tienen tiempo. Es lo que estoy diciendo. No, no, espectador anónimo. Hay herramientas digitales que no conoces, puedes usar otras, algunas que sean conocidas para ti. Yo solamente puse algunas como referencia. El proyecto es para segundo grado. Mm, bueno, está bien, porque los contenidos de segundo grado se acomodan, ¿no? Ya cuando son más grandecitos, generalmente esto que yo estoy diciendo se aplica de menos a más en inicial, primaria y secundaria. Por ejemplo, en inicial, la metodología de proyectos es ideal, buenísima, rica, a todo el mundo le gusta, es como que chévere, es como que es mejor que los niños aprendan así. Cuando vas a primaria, también, buenísimo, en la profesora de matemática, o sea, la profesora de matemática es la misma profesora de comunicación, es la misma profesora de cómputo, es la misma profesora de arte, o, o están cerquita, entonces el proyecto queda riquísimo. Cuando vas a secundaria, el proyecto deja de ser matemático Los matemáticos dicen: No, no. Yo tengo que trabajar integrales, tengo que trabajar derivadas, logaritmos. Claro, Gabriela, en inicial y en primaria es más sencillo. Rosemary me está preguntando: ¿cómo puedes formular un proyecto en casa con los padres cuando no tienen conectividad? Bueno, lo primero que puedes hacer ahí es organizar tu proyecto, estructurar tus actividades. Y enviarles a los papás el proyecto. Listo. Porque entonces, el que va a dirigir el proyecto, el que va a hacer el proyecto paso a paso, es el papá. Y cuando tenga conectividad, te envía las evidencias. Es una posible solución. Roselinda me está preguntando acá en el interno algo que, que es interesante. Ella dice, ¿cómo se trabaja el ABP en un colegio donde cada área tiene su horario propio? ¿Y cómo romper el esquema que esta es mi hora? Esta es mi hora de comunicación, esta es mi hora de matemática. No, yo no puedo, no, no está. Eso es uno de los grandes problemas que tienen los ABP. Para hacer eso, se necesita un profesor, un, perdón, un horario específico de proyectos. Hemos visto en España, por ejemplo, que en España hay la hora de proyectos. Todo un bloque de horario donde no hay la clase de matemática ni la clase de comunicación. Todo es la hora de proyectos. O también hemos visto en otro colegio. También en España, que es un día entero de proyecto. Toda una mañana de proyectos, entonces tienen el lunes, el miércoles y el, el viernes, toda la mañana proyectos. Y el resto del día, clases normales. O sea, si quieres hacer proyectos, tienes que estar dispuesto incluso a cambiar el horario. Gabriela, no te prometo revisarlo hoy, pero sí lo voy a ver en algún momento. Mónica Lanchipa me pregunta si podemos trabajar proyectos en red. No sé, no sé a qué te refieres con red. ¿Estar conectados todos? Estamos haciendo un proyecto en red nosotros en el Clásico. Bien, entonces, eh, Rocío, hacemos el cierre con preguntas. Si es que por acá nos hay algunas inquietudes, aquí nos están compartiendo por el chat algunas reflexiones. Eh, espérate, Rocío, quiero, quiero compartir pantalla para ver los resultados del. Análisis de este proyecto que ustedes han estado viendo acá. En el formulario que hicimos, en el formulario que hicimos, vamos a ver los resultados. Los resultados del formulario arrojan 140 respuestas. ¿Ok? Y de las 140 respuestas que íbamos acumulando, vamos a ver. Acá están los correos, aquí están los nombres. Vean que la mayoría de la, de la muestra son profesores de primaria y luego de secundaria. Si bajamos, aquí están las descripciones de los proyectos y aquí tenemos las áreas. Miren, el, el área de matemática tiene el 44.5% del total. ¿Cuál es el área que más participa en proyectos? Comunicación. ¿Cuál es la segunda área que más participa en proyectos? Ciencias y ciencias sociales. De las cuatro áreas principales, la que menos participación tiene en un proyecto es matemática. De las cuatro principales. Luego de las otras áreas, inglés, educación para el trabajo, es la que menos participa, porque claro, es nada más en secundaria. Eso es una muestra solo en secundaria. Educación física, 30 y 21 por ciento de profesores, bajísimo. El área de educación física es una de las pocas áreas. Que participa junto sí, en el proyecto. Ya vamos, vamos. Porque el proceso de educación física es: no, yo, ¿cómo voy a entrar en el proyecto de la basura orgánica? No. Yo voy a seguir con mi fútbol y mi vóley. Esa es la realidad que tenemos en los colegios. Y acá tenemos las etapas, ¿no? Todos han revisado las etapas, lo cual es muy bueno. Bueno, aquí vemos el YouTube como una de las herramientas preferidas para explorar los documentos de Google como una de las herramientas preferidas para desarrollar la investigación, o sea, que los alumnos plasmen la investigación ahí. El Flipgrid y el Book Creator para trabajar la aplicación, o sea, que los alumnos hagan, pueden usar el PowerPoint, pueden usar el Genially, pueden usar ahí también, eh, pueden usar el PowerPoint, el Genially, el Sway, el Spark, el Adobe Spark, buenísimo. Para la colaboración, la herramienta más conocida o más usada, el Drive y los documentos de Google, también el Genially. Que bueno. Para la socialización, el Google Meet, o sea, socialización sincrónica, muy bueno. Y para la evaluación, el Kahoot y los formularios. Les hago notar que si usan el formulario para evaluación, están evaluando contenidos, no están evaluando un proyecto. Con eso termino. Nos vemos entonces mañana a las 2, perdón, a las 3 de la tarde para seguir compartiendo sobre aprendizaje basado en proyectos. Recuerden que la metodología de trabajo es vengo a aprender un contenido muy puntual porque si me interesa la teoría, tengo que ir al Classroom y revisar la teoría. Acá venimos a aprender un contenido puntual y de frente a la práctica, de frente a la acción, de frente a hacer. Porque este momento sincrónico, este momento de encuentro, donde yo y mi equipo en la, con la, o sea, y el equipo de la editorial nos encontramos con ustedes, no es un encuentro para que ustedes estén ahí mirándonos callados, no. Es un encuentro para interactuar. Es un encuentro para transformar la realidad que vivimos día a día. Les mando un fuerte abrazo. Cuídense, por favor. Estamos en contacto. Muchas gracias, Raúl. Nos encontramos mañana a las 3. Hasta luego, profesores. Muchas gracias. Hasta luego, hasta mañana.